Dame por favor un mensaje, tu mensaje para el público brasileño. Yo le quiero decir al público brasileño que pues de verdad estamos tristes por lo que pasó. Queremos decir que nosotros íbamos a cantar 3 o 4 canciones. Terminamos de cantar la primera canción y cuando estábamos cantando la segunda canción de repente nos sacaron de ahí y nosotros no nos dijeron nada. Hasta después en la noche fue cuando nos dijeron que habían fallecido. Como dice Christopher, nos enteramos hasta ayer en la noche y solo queremos decirles que los amamos con todo el corazón y que esperamos regresar muy pronto con ustedes. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y esto es una desgracia que nunca hubiéramos querido que pasara. Gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todo Brasil. Como dice Christopher, no es fácil. Son acontecimientos tristes. Y queremos dar el más sentido pésame a la familia. Es una tristeza muy profunda lo que sentimos. Y simplemente queremos decir que RBD hace música para alegrar los corazones, para hacer feliz a la gente. Y nosotros vamos a seguir viajando para hacer felices a la gente. Y muchas gracias. Lo siento mucho. Gracias. Estamos impresionados. Estamos verdaderamente muy tristes. Yo siento como... Es impresionante llegar a un país donde nos han recibido con tanta pasión, con tanta entrega. Nosotros también estamos entregados a esto. Veníamos, como dijeron, con toda la ilusión de darles todo nuestro amor. Viajamos desde un país y lo sentimos como nuestra casa desde que pisamos Brasil. Nosotros estamos entregados a esto, a hacer feliz a la gente, a darles todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Y es algo que no podemos explicar, algo que no está en nuestras manos. Sentimos como eran parte de nosotros. Y es como, es gente que queremos y que ellos también nos querían. Entonces es algo que no puedes controlar. Yo le mando todo mi amor a la familia. Estamos con ustedes y que esto traiga fuerza y traiga un aprendizaje a todos los que vivimos este suceso. Gracias. Yo creo que tenemos el corazón destrozado. Es como si hubiera fallecido gente de nuestra familia, porque así lo sentimos. No puedo expresar el dolor que sentimos. Es todo. Yo creo que no hay palabras que remedien lo que pasó, que no hay que decir para hacer el tiempo para atrás y que desafortunadamente sucedió esto, que no era lo que queríamos era traer alegría, queríamos traer amor, queríamos regresar todo lo que se nos ha dado y desafortunadamente no pudo concluir de esa forma, ¿no? Les entregamos nuestro corazón, nuestra alma entera, es para ustedes, para toda la gente, para su familia en especial, estamos con ustedes de corazón. Yo creo que es el momento en el que debemos de ser más seres humanos y verlo de esa forma es de corazón, es enviarles toda la mejor luz y la mejor energía y que estén mejor y que estén en un lugar hermoso y que de verdad eso no era la intención.
están muy apenados. Es una cosa que no era ni dentro, o sea, ni siquiera se pensaba. Y lo sentí mucho.